has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva aventura. Esto que habéis visto es el inicio de Darkest Dungeon, un gran juego que he decidido compartir con vosotros. Pues bueno, empezamos. Bueno, vamos a darle primero nombre a la aventura. Como veis, soy muy original poniendo nombres. Bueno, empezamos, ¿sí? You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Bueno, compañeros, ya estamos aquí, empieza la aventura, empezamos el tutorial. En primer lugar, antes de nada, quería darle las gracias a Fran de Generation Freaky por la ayuda que me ha prestado, ya que gracias a él esta aventura será un poco más liviana y seguro que sufriré mucho menos. Muchas gracias, Fran, por tu ayuda. Pues bueno, vamos a meternos al lío. Este es el tutorial. Me imagino que todos conocéis un poquito el juego, pero para los que no lo conocéis, en el juego nos desplazaremos horizontalmente por distintos escenarios. Esta zona de aquí es el mapa. Esto será el inventario, que esto es comida. Bueno, estas cosas ya las iremos explicando, no me quiero liar. Esta zona de aquí arriba, aquí vemos la misión que tenemos actualmente. Vale, una vez cumplido cambia el icono. Y luego aquí tenemos la antorcha, cosa vital para
para nuestro recorrido por las diferentes mazmorras, porque ya sabes que este es un juego de exploración de mazmorras. Según tengamos el nivel de luz, habrá tendencia a que pase unas cosas u otras. Va a ser más fácil que sorprendamos a los enemigos y que nos salga patrulla. ¿Vale? Que patrulla, si no sé si es el scouting, porque también lo he jugado en inglés, patrulla, creo recordar, puede ser que nos sale, pues digamos, un nivel de exploración. ¿Vale? Luego aquí tenemos la tabla del personaje con sus distintas habilidades de ataque. Esto sirve para, mirad, esto sirve para cambiarlos de posición. ¿Vale? Por norma general, jugaremos con un grupo de 4. En el tutorial jugamos con un grupo de 2. Esto es el equipo. Aquí tenemos estadísticas, veis, de uno y de otro, veis cómo cambian. Fijaos, por ejemplo, pum, 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 veis en el daño la diferencia que hay y en la velocidad. Veis, esto determina el orden de ataque normalmente. Bueno, ¿qué más podemos ver? Si le damos al botón, a ver si es botón derecho encima del personaje, lo veremos todo mucho más detallado, ¿vale? Esto, digamos, estas son nuestras resistencias, ¿vale? 30% a que nos cambien de lugar, porque es importante el lugar que ocupa cada personaje. Ya me estoy liando a explicar cosas, pero bueno, quiero explicar esto al principio. Fijaos, posición preferida. Este personaje, Dismas, el bandolero, es más efectivo en estas dos posiciones, ¿vale? Las dos posiciones centrales. Y se centra su mejor objetivo, son estos, ¿vale? Estos dos. Como veis, el círculo se va haciendo, la lucecita se hace más pequeña, quiere decir que ya no es tan preferido ese objetivo, ¿vale? Luego, estos son habilidades de acampada, que esto es para más adelante. Hay mazmorras muy largas en las que a mitad podremos acampar, ¿vale? Y cada personaje tiene unas habilidades diferentes, ¿veis? Tiene más habilidades de las que podemos ver, pero están sin activar aún. ¿De acuerdo? Poniendo el puntero encima, vemos, por ejemplo, esta misma, la vena abierta. Si os fijáis, la puede realizar desde las tres posiciones delanteras, que son las lucecitas amarillas. El impacto lo podrían recibir las dos primeras posiciones de nuestros rivales. ¿Veis? En esta, como cambia la cosa, se puede hacer desde cualquier lugar, pero el que está en primer lugar del enemigo no podría ser objetivo. ¿Veis? Cada una es completamente diferente. Cada una es diferente, ¿vale? Y según la posición que ocupemos, la podremos utilizar o no. Pues bueno, ya empezamos. ¿Cómo se camina por Darkest Dungeon? Esta antorcha indica dónde estamos. Vale, pues nada, seleccionamos la siguiente sala y vamos allá. Bueno, aquí nos lo va explicando un poquito. Pero bueno, que no tiene, digamos, el desenvolverse en este mundillo. ¡Buah! Nos pillan por sorpresa. ¿Y qué ocurre? Cuando nos pillan por sorpresa es como si nos pillaran mirando para otro lado. Vale, nos cambian la posición de nuestros soldados. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues nada, vamos a darle un tajo. Hay que acabar con el enemigo. Esta habilidad. Fijémonos también en el enemigo. También podemos observar, ¿vale? Sus habilidades, sus resistencias. ¿Veis la velocidad 3? Dimas, nuestro ladrón, tiene como velocidad, si no recuerdo mal, velocidad 7, por lo tanto, como veis, ha atacado primero, a pesar de haber sido sorprendido. Este tiene velocidad 3 y por lo tanto ataca siempre antes que el cruzado. Vale, pues bueno, vamos a seguir. El golpe que le he dado con Dimas tenía una posibilidad de hacer hemorragia. Vale, pero este señor, si os fijáis abajo, tiene 20% de posibilidades de evitar la hemorragia, de ser resistente. Es para que vayáis viendo un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes golpes, cada uno hace algo distinto. Por ejemplo, este golpe es aturdidor. ¿Veis? Quita poca vitalidad, pero lo dejará inutilizado un turno. Cosa que nos da la oportunidad, zas, de golpearlo y rematarlo. Cosa interesante con ciertos enemigos, ¿eh? Como veis, este juego tiene mucha táctica. ¿Vale? Es un juego tranquilo donde aprender cuesta mucho porque es fácil que te maten. Y ahora tenemos esto, nos encontraremos muchos objetos a lo largo de nuestra aventura. Como este campamento, por ejemplo, hay baúles, hay cofres, hay altares, hay damas de hierro, hay de todo. Cada objeto tiene su miga. Y no siempre encontraremos cosas buenas. Va a ser más fácil que encontremos cosas malas que buenas. O por lo menos es la impresión que nos da. Bueno, lo cogemos.
¿Vale? Como veis, aquí tenemos una mesa de laboratorio, es otro típico objeto. ¿Vale? Nos da la opción de cogerlo o no. Y aquí podemos interactuar con él poniéndole un objeto. ¿Vale? Eso yo os lo iré enseñando. Y lo iremos aprendiendo a la vez que avancemos. Pues nada, una vez llegado al final... Vamos a dejarle que... Una vez que hemos llegado al final de del pasillo, pues nada, entramos por la puerta y entramos en la siguiente mazmorra. Un ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Como veis, aquí ya tenemos un personaje que hace fuego a distancia y un personaje bastante orondo. Si os dais cuenta, este personaje usa... Ahora mismo está usando dos espacios. ¿Vale? Es un personaje, digamos, esto simula como una especie de boss. Dismas, como es más rápido, ¿veis? Velocidad 1, lo que no sé. Y aquí también tenéis el tipo, que tipo, si os fijáis abajo, debajo de Brigada Sanguijuela, nos pone el tipo de enemigo que es humano, porque de nuestros personajes lo sabrá que tendrán prioridades o harán más daño a determinado tipo de enemigo. ¿Veis? Este también es humano. Y fijaos qué cantidad de vida tan grande tiene el Brigada Sanguijuela. Pues nada, mi consejo primero, vamos a hacerle sangrar. Seleccionamos y a sangrar. ¿Veis? Ahora sí le hemos hecho hemorragia. No la ha resistido a pesar de tener un 20%. Vale, esto quiere decir que durante cada turno perderá, durante 3 turnos perderá 2 puntos de salud. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues yo voy a intentar aturdirle. No lo ha resistido, por lo tanto ahora pasa su turno. No golpeará. Y sí que vendrá, ahora sí que nos van a fusilar. Que son unos pesados. Estos hay que tener mucho cuidado. Si podéis acabar con ellos de forma fácil, es mejor. Venga, a sangrar. Venga, lo volvemos a intentar. Ah, por cierto, mirad aquí en esta zona de aquí, ¿eh? Abajo a la derecha, en amarillo, la probabilidad de impacto del golpe que tenemos seleccionado es de un 90%. De crítico, un 5%, el daño del héroe 2. Fijaos ahora cómo cambia. Probabilidad de impacto 85%. Vale, y el daño del héroe, ¿qué nos interesa? A este señor le quedan 18 puntos. Sí, lo máximo que le vamos a hacer, a no ser que hagamos un crítico, es 12. Yo creo que puede interesar aturdirlo de nuevo, para evitar que golpee. Ahora se ha resistido, ¿veis? El daño de la hemorragia. Esto es el nivel de estrés, ¿vale? Que no se ha hablado de ello. Cuando nos golpean o nos ocurren cosas, pues va subiendo el nivel de estrés, que es esta barra blanca. Cuando llega a tope, se hace, digamos, se prueba su resistencia mental. Y puede que tengamos estados, a ver, botón derecho, y nos pueden surgir estados de este tipo. ¿Vale? Como veis, este hombre es duro de mollera, es rápido de reflejos, lo cual nos da 2 de velocidad y 15% al aturdimiento. Pero tenemos estados negativos que no le permiten ciertas cosas. Bueno, vamos a seguir, venga. A sangrar, merluzo. Bueno, ya le queda poquito. La hemorragia, he de deciros, que se va acumulando. Cuantos más golpes con hemorragia le colemos, más perderá en cada turno. ¿Veis? Ya está prácticamente muerto. En el siguiente turno, cuando vaya a empezar, morirá, porque le queda solo un punto y lo matará la hemorragia. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a probar esta. El baluarte de fe nos sube la antorcha y le da más 25% de protección al héroe. ¿Vale? Para, como veis. Aparte que nos marca. Hay cosas que todavía no comprendo muy bien. Y bueno, y ahora vamos a usar la explosión de metralla. ¿Por qué? Con la explosión de metralla, fijaos los impactos que tiene. Golpea a los tres individuos, ¿veis? Posibilidad de impacto 80 y posibilidad de impacto 73. No hay crítico, pero hace daño a varias posiciones, a tres para ser concretos. Venga, vamos a ir dañando de atrás. Ahí está. Y ya rematamos al gordo. Como veis, aquí los cadáveres se quedan en medio y nos estorban a la hora de atacar porque ocupan la posición del enemigo. ¿Qué ocurre? Ay, qué mal lo pasa mi cruzado. Pero los... Y luego... ¿Qué ocurre? Que nos estorban, por ejemplo. No, mirad. No le puedo pegar. ¿Por qué? Porque este está ocupando dos puestos. Hasta que no lo quitemos de en medio, hasta que no lo destruyamos,
No podremos acceder a él, por lo menos con el cruzado. Pues nada, venga, vamos a intentar quitarlo de en medio. ¿Veis? Con la hemorragia ya lo ha quitado. Pues nada, ahora con Dismas ya lo rematamos. Ya lo tenéis, ¿veis? Ya está. Hemos conseguido la victoria, tenemos nuestro premio. Completamos la misión, que es el tutorial. Vale, esto es lo fácil. Vale, y ahora tenemos dos opciones. Podemos ir al pueblo. Dice regresar al pueblo. Regresaremos más adelante porque de momento no hemos ido nunca. Y seguimos con la aventura. Yo os aconsejo muchas veces seguir con la aventura. ¿Por qué? Porque si no, no podemos echarle mano a este cofre. Vale, pues le echamos mano al cofre. Y dice algo, huele a chamusquina. Cofre trampa de bandido. Con los cofres podemos interactuar poniéndole llaves, poniéndole distintas cosas. Vale, normalmente, ¿veis? Esto es lo que nos vamos a encontrar. Una trampa que nos produce envenenamiento. Durante tres rondas tendremos envenenamiento por veneno. Y una vez completada la misión, pim pam pum y ya está. Y aquí ahora vemos pues las ganancias que hemos obtenido, ¿no? No hemos encontrado ninguna reliquia. Estas reliquias son objetos que nos iremos encontrando a lo largo de la aventura. Y nos servirán para mejorar los edificios del pueblo que ahora pasaremos a ver. Ah, bueno, más cosas. Espera, que ahora subimos de nivel. Bueno, subimos de nivel. Pasamos a la fase de que vamos subiendo, digamos, va subiendo la experiencia. Cuando lleguemos a 8, como veis, pasaremos al siguiente nivel, lo cual desbloqueará, nos permitirá desbloquear, mejorar armas, mejorar armaduras y cosas por el estilo. Ya sabéis cómo funciona esto. Fijaos, mi personaje ha sacado de esta aventura torpe, menos 5 de evasión. Todas estas cosas luego se pueden quitar o no, según os interese o según el dinero que tengáis. Menos 5% de daño en habilidades cuerpo a cuerpo y más daño a espíritus. Y nos hacen menos daño. Lo que llaman aquí esfuerzo, que han traducido como esfuerzo, es lo que yo llamaré estrés. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Pues bueno, una vez pasada la mazmorra, se nos muestra este es el registro de actividad de las cosas que van ocurriendo. Bueno, como veis, los personajes van hablando y van diciendo cosas. Esto es la monda, esto a veces es muy divertido. ¿Veis? Mira, son los personajes, nos han escoltado al poblado, ¿vale? Y después de esta primera aventura, que sería la semana 1, cada vez que hagamos una mazmorra o hagamos algo, pasa a una semana, se va contando como un turno. Aquí tenemos los objetivos del juego, ¿veis? Todas las cosas que hay que hacer. Objetivos de formación, ¿ves? Y objetivos de misión que se irán completando según nos vayamos haciendo. Y esto es el pueblo. Consiga ayuda donde sea posible. Bueno, y esto es el pueblo. Cada edificio, ¿veis? Ahora de momento está todo bloqueado. Cada edificio tiene una función. Lo iremos explicando en su momento. El único lugar que no vale, digamos, que no tiene una utilidad para ayudarnos, es el cementerio. Que el cementerio, lo único que podremos ver es los héroes que han muerto. De momento, y os aseguro que morirán muchos. Vale, lugar muy importante e interesante. La diligencia. Importantísimo. Y yo os aconsejo. Ay, qué pesa. ¿Cuántas cosas cuenta? Bueno, vamos a dejar que haga. All will find their way to us now that the road is clear. Bueno, aquí tenéis parte de la variedad de personajes, ¿vale? Que nos pueden venir. ¿Vale? Cada uno con sus características. Yo os aconsejo, en un principio, mejorar la diligencia. En mi corta experiencia de juego, os puedo decir, porque simplemente le he hecho un tiento al juego, he jugado 10 semanas, digamos, me he recorrido 10 mazmorras simplemente por el hecho de hacerme un poquito con las dinámicas y ver un poquito cómo es el juego, así que más o menos iremos aprendiendo todos a la vez. Pero bueno, lo que vaya avanzando yo os lo voy explicando. Tenemos, en la diligencia tenemos dos opciones, ¿vale? Mira, veis lo que os explicaba, estos objetos que nos sirven para subir de nivel los edificios. Interesante subir esto, porque aumenta el número de héroes disponibles aquí, ¿vale? Ahora mismo el número disponible son 2.
Vale, nos vendrían, si no mejoramos esto, nos vendrían dos cada semana. Os aconsejo que tener los máximos posibles. Y luego esto es el número de héroes que caben en nuestro balacón. Ahora mismo tenemos 2 de 9, aquí arriba a la derecha. No sé si he puesto en la capturadora. Vamos a capturar que se vea el puntero. Espero que sí, porque si no, no lo veréis. Tenemos 2 de 9. Es interesante y os aconsejo tener los máximos posibles. ¿Por qué? Porque luego, con la estrategia de juego, bueno, yo lo voy mejorando, ¿vale? More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Bueno, pues cogeremos a los personajes. Bueno, podéis verlo antes de seleccionar un personaje, cuando ya tengáis muchos y ya digáis, este me interesa, este no, podréis ver las habilidades, ¿vale? Y cómo, lo que os explicaba de las posiciones, el objetivo, ¿vale? ¿Veis este personaje rápido? Actúa rápido. Vale, de momento, como no tenemos más, pues nos aguantamos con lo que hay. Este personaje para mí es muy importante, ¿vale? Son las curanderas. Es una especie de clériga curandera, ¿vale? Y es muy importante. Su prioridad son las posiciones de atrás, es evidentemente donde habría que llevarla. ¿Veis? Tiene gracia divina. Y por lo que veo, a esta le falta una habilidad que es que me gusta mucho, que cura a todo el grupo. Es esta, consuelo divino. De momento no la tiene, pero bueno, iremos tirando con ella, porque como veréis, los personajes os vienen con las habilidades. Vale, sí. Pía impecable, pía como los pájaros. Ya sé, es una broma muy mala, es un chiste muy malo. De momento no podemos hacer más cosas aquí, ¿vale? Porque los tenemos bloqueados hasta que empecemos a hacer misiones. Aquí tenemos esto, ¿vale? Que es el registro de actividad. Este cofre, que son los objetos que nos vayamos encontrando, también los podemos vender para conseguir dinero. Y bueno, esto no recuerdo. Vale. Esto es el glosario. Y esto es el menú. Nice. Que me lío. Entonces, estoy jugando a la consola, luego ya te desentrenas mucho. Bueno, aquí tenemos tenemos objetos, dinero. Pues nada, vamos a hacer en este primer gameplay, vamos a hacer la primera mazmorra. Así ya os explico un poquito todo para los que no conozcáis el juego, que veáis cómo funciona. Vale, bueno, ¿qué hacemos aquí? Aquí tendremos las diferentes mazmorras a recorrer, ¿vale? Tenemos esta seleccionada. Mira, si seleccionamos esto para que veáis la diferencia, esto es mediana y recomiendan nivel 6. Vale, estas para nivel 1, aprendices, yo os aconsejo empezar por estas. Yo las uso mucho para farmear, ¿vale? Para conseguir dinero, para ir consiguiendo estos objetos, que es lo que conseguiremos. Esto es la recompensa por completar el objetivo de la mazmorra, que en este caso es explorar el 90% de las salas. No hace falta acampar, porque es una misión corta. Y conseguiríamos 3.000 de oro, 4 emblemas y una piedra de merma. Vale, que estos son objetos que le iremos dando a los héroes. Bueno, pues vamos a distribuirlos. Vale, fijaos siempre la posición del héroe, ¿vale? Para colocarlo. Vale, vamos a ver. Este. Bien, explosión activa. Vale, las dos de atrás. Las dos de atrás. Y las dos de atrás. Vale, perfecto. Y aquí tenemos a la curandera. Sospechosos habituales, hay que ver. Vale, como veis, el mazazo solo lo podemos utilizar desde las dos posiciones de adelante. Bueno, pues es algo que seguramente no utilizaremos mucho, ¿vale? Lo que más utilizaremos será sus poderes de curación, porque es importante, porque no hay muchas cosas que nos curen aquí, ¿vale? La comida y alguna. Y de momento es lo único que he visto. Pues bueno, una vez seleccionados los héroes y colocados, seleccionamos la mazmorra a la que queremos acceder. Quiero vivir una aventura, no sabes lo que dices, maja. Y vamos a la provisión. Aquí nos aprovisionaremos. Bueno. Cosas importantes. Las antorchas. Yo, por mi experiencia, suelo llevar 10 para las mazmorras cortas y las voy doblando para medianas, largas o por lo menos como mínimo 8. Vale, llevo 10 siempre para asegurar. Si me sobran, pues me sobran. Y hasta aquí debéis de tener cuidado de no gastaros mucha pasta. Pero de no gastaros, me refiero de malgastar, de no coger cosas que no vais a necesitar. Vamos a coger, por ejemplo, vendas, ¿vale? Las vendas curan las hemorragias. Vamos a coger 3 y vamos a coger 2 antídotos. Vamos a coger y lo que os estaba diciendo, es importante, uno,
no quedarse corto, no escatimar a la hora de comprar, porque muchas veces una podéis perder un héroe por haber escatimado en alguna cosa que compráis, y eso es una pérdida inaceptable. Pero tampoco debéis de comprar cosas a lo tonto y a lo loco, ¿vale? Hay que comprar comida, yo os aconsejo comprar unos 12 de comida por una mazmorra corta. 10, 12, vale más que sobre, que no que falten algunas cosas. Y de momento, pues ya está. Un momentito que consulte una cosa, tengo una lista aquí. Vamos a coger esto por si se da la oportunidad, ¿vale? Hay cosas, estos objetos sirven para... y dos palas. Os aconsejo llevar por lo menos siempre dos palas, porque sirven para quitar... Bueno, vamos a ir entrando. Bueno, ya estamos aquí. Lo que os estaba diciendo de las palas, que son interesantes porque hay unos obstáculos que se quitan con palas. Si no los quitamos con palas, nos producirán estrés. La parte de las palas sirven para otras cosas también, ¿eh? ¿Veis? Aquí tenemos el equipo. Y bueno, vamos a la primera sala. Allá vamos. A ver qué nos espera. Mucho ojo porque en las mazmorras hay trampas. Ir mirando el suelo y mira qué bien. Empezamos. Hay que manosearlo todo, hay que ver. ¿Qué cosas me dices, guapa? Bueno, cogemos la antorcha. Y fijaos aquí. ¿Veis? Según vaya cambiando el nivel de luz, ¿veis? 82. Va bajando. Las cosas que veis, la influencia de la luz va cambiando, ¿vale? A menor luz, mayor nivel de estrés nuestros personajes, ¿vale? Bueno, tenemos aquí nuestro primer combate. Por cierto, los esqueletos son inmunes a la hemorragia, pero no al veneno. Bueno, vamos a darles un poquito de metralla. Velocidad 1, por lo que veis, son muy lentos. Vamos a ver qué habilidades tiene esta explosión nociva, que no puede acceder a ninguno de ellos, porque ya veis que es... ¿Cómo que no? Ah, vale, que no lo tenía seleccionado. Vale. Vamos allá. Y esto envenena. ¿Veis? Son vulnerables a la peste. Y vamos a ver... ¿Esto qué hace exactamente? ¿Veis? Es que no conozco muchas cosas. Vale, esto aturde. Vamos a ver qué tal le sienta. Sí, vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Vale, este ya muere por la peste. Como veis, esto es de momento fácil. ¿Veis? Le queda poco, 2 puntos de vitalidad. Lo lógico es que le demos con el daño del héroe, que hacemos 8-15. Y veis, y esto nos pasará mucho. Medicina de campo de batalla. Fijaos, esto es interesante porque nos cura la peste, la hemorragia. Este personaje es muy bueno para eso. Vale, digamos, es un personaje de apoyo. Vale, ahora aquí tenemos un cofrecillo. Los cofrecillos muchas veces o tienen trampas o tienen una caja fuera de hace mucho tiempo en el viejo suelo. Se desconoce su contenido. Nada, lo cogemos. Vamos a ver qué hay. Pues muy bien, ¿veis? Mira, una pala y distintas cosas. Si os habéis fijado, vaya, no os lo he enseñado. Os lo enseño luego en el siguiente objeto que encontremos. Mira, posibilidades de patrulla. Mira, nuestras posibilidades de patrulla son buenas. Fijaos. Esto nos indica que aquí tenemos un objeto y aquí... Uy. Y aquí una pelea, monstruos. De vez en cuando nos saldrá esta exploración. Vale, pues vamos allá. Y nos facilitará un poquito la vida. ¿Veis? Esto es lo que os decía de las palas. ¿Vale? Si esto lo destruimos sin pala, nos producirá estrés. ¿Vale? Usamos la pala. Por eso es interesante llevar palas, porque nos encontramos muchas veces ese tipo de objetos bloqueando el camino. Venga. Vamos a ver. Cuidado con estos seres que producen estrés. Para mí es primordial quitárselos de en medio. Es mi consejo, ¿eh? Si os los podéis, cuanto antes os los quitéis de en medio, mejor. Vale, explosión nociva, granada de plaga. Gas cegador, vale, aturdimiento. Vamos a ver si la podemos aturdir. Para que no haga efecto, a ver. Ah, lo es resistente, leñe. Vamos a intentar aturdirla de nuevo. Vale, perfecto. Porque los seres que nos producen estrés son una auténtica pascua. Bueno, vamos a darle con esta acusación ferviente. Les hacemos daño a los dos de delante. A ver, vamos a ver. Impacto, vale, posibilidad de crítico. Fijaos. Mira qué bien les va, ¿eh? Impíos, leos la cartilla. Vale, nos toca cobrar un poquito. A ver si no hacemos hemorragia. No. Venga, topetazo. ¿A quién vas a pegar con ese garrotín, hombre? Venga. Y ahora hacemos un reparto de metralla por dos. Aquí veis los cadáveres, que nos estorbarán más que nada.
A ver, granada de plaga. Es que tengo que conocerme de unas armas. Las habilidades, peste. ¿Y veis? Muere. Mira, qué suerte, estamos teniendo muchas antorchas. Los objetos que están soltando no están nada mal, ¿eh? Vamos a ver qué hay en esta mazmorrilla. Bueno, de momento está vacío, nos encontraremos esto mucho, ¿eh? Fijaos, yo os aconsejo mantener... Desde mi corta experiencia, os aconsejo que mantengáis la luz por encima del 75%. ¿Veis? Ahí está, ahí se me está estresando. Bueno, bolsitas, vamos a coger. Vale, joder, estamos encontrando muchas cosas que no puedo utilizar. Normalmente nunca encuentro tantos objetos, ¿eh? Hoy es mi día de suerte, debe ser porque estoy grabando. Fijaos, ataque sorpresa, nos han pillado, mirad. La luz ha bajado del 75%. Tendremos más estrés y menos posibilidades de patrulla y menos posibilidades de pillar por sorpresa a monstruos, ¿vale? Zas, lo subimos, no quiero estresarme. Vale, vamos a ver qué hacemos, porque nos han pillado en pelotainas. Vale, disparo de pistola. Un disparo de seguimiento. Vamos a probar esta habilidad, no tengo muy claro qué hace. Vamos a probarla con el desgaste. Vale. Y vamos a intentar aturdir a esto, porque estos molestan muchísimo. Bueno, podemos elegir o moverla o atacar con ella. Yo lo que voy a hacer, como la uso de curandera, vale, la voy a mover hacia atrás. Venga, uff. Bueno, sí, a este tú pégale a este, que este es el tanque humano. Bueno, vamos a leerle la cartilla a estos señores. Bueno, se sigue aturdido. Perfecto. Vale, vamos a ver si lo... vamos a envenenarlo. No, no podemos envenenarlo. Vamos a intentar aturdirlo de nuevo. Así evitamos que dispare y nos haga la pascua. Veo que al segundo... me estoy dando cuenta que al segundo golpe parece como si lo aumentara la resistencia, porque cuesta más aturdirlo. Bueno, vamos a hacer Caradis más adelante, porque nos es mucho más efectivo aquí. Y vamos a usar Gracia Divina. Vamos a empezar a curar. Vamos a empezar a usar a un clérigo como se le ha de usar. Bueno, un clérigo, una curandera. ¿Veis cómo hace la pascua este señor? Mirad, fijaos qué golpetazo nos ha dado. Venga, sí, sí, sí. Aquí no nos podemos andar con muchas bromas. Venga, vamos a ver si rematamos a uno. Venga, esto que ha salido, este aro que ha salido aquí, es que nos baja el estrés en 3 puntos. Vale, venga. Venga, reparto de balas para todos. Y vamos a intentar cegarlo de nuevo. Ahí está. Vale, curamos un poquito de curación aquí en Revena. A ti, guapo. Hay varios personajes que curan, ¿eh? No solo curan ellas. Ya os los iré enseñando según vayan saliendo. ¡Muere, perrote! Vale. Y ahora vamos a ver si lo podemos rematar. Ahí, toma. Y vengo una granada de plaga. A ver si lo envenenamos y ya en su turno muere. Por la peste. Ahí está. ¿Veis? Hay que pensar un poquito la jugada. Vale, encontramos cositas, todo interesante. Y aquí tenemos una fuente sagrada. Pues la fuente sagrada, no me acuerdo con qué la había que mezclar. Vamos a ponerle agua bendita. Mira, esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? ¿Veis? Dependiendo de lo que le pongamos, hay objetos... Mira, ¿veis? Me ha quitado 20 de estrés. Dependiendo del objeto que utilicemos para interactuar con lo que nos encontremos, pasarán... hay posibilidades de que pasen unas cosas u otras. Bueno, vamos a la siguiente... habitación. Ay, que estoy... me he equivocado. Vamos a esta sala. Ya está, no te me estreses. A ver, ¿cómo estamos de nivel de luz? 83. Vamos bien de antorchas. Vamos a tenerlo todo bien alto. ¡Ah! Una trampa leña. Bueno, ¿veis? Muchas veces no nos encontraremos nada, simplemente una trampa, y otras veces ni eso. Bueno, otra forma de recuperar vitalidad
¿Vale? Es dándoles de comer a los personajes, ¿vale? Como veis, la comida no. No es que recupere mucha. Pero bueno, no está mal. Es una forma de garantizar un poquito más la supervivencia. Vamos a esta sala. Joder con las trampas. Bueno, por lo menos no me ha hecho hemorragia. Bueno, y tampoco encontramos nada. A ver qué hay aquí dentro. ¡Uy! La luz, no me acuerdo de encenderla. ¡Uy! Oh, mira, los pillamos por sorpresa. Bueno, vamos a darle un poquito de fogón. Acordaos, personaje que produce estrés. Mucho cuidado con él, ¿eh? Vale, para mí son los que más hacen la Pascua. Muy bien. Vale, gas cegador. Cómete un poquito de gas. Ahí está, aturdido. Vale, con ella curamos un poquito a este señor. Vete a la cartilla. Tajo de cementerio. Esto no parece muy limpio. ¡Uf! ¿Veis? Conjuro estresante. ¿Veis cómo sube el nivel de estrés? Son malditos. Y este a veces hace, este tiene tendencia a ver hemorragia. Ahora os voy a enseñar cómo se cura la hemorragia, ya que estamos. Gas cegador. Podemos curarle la hemorragia con este señor, ¿vale? Lanzándole este hechizo. Pero prefiero acabar con esta señora. ¿Vale? Porque la hemorragia me la puedo curar ahora con las vendas. ¿Veis? Nos lo explica aquí. ¿Vale? Una vez que le toca el turno a este personaje, lo curamos con la venda. No perdemos turno, no perdemos nada. Vale, vamos a ver si rematamos ya uno. Venga. Un poquito de curación. Cúrate a ti misma, que te veo floja. ¿Veis? Muere ya. Es importante ir mirando siempre eso y venga. Sangra, perro. Ahí está. El siguiente turno ya no pasa. Lo que pasa es que nos vamos a comer un castañazo. ¡Qué bien! Bueno, pues nada, te lanzo la explosión nociva y mueres también. Success so clearly in view. Bueno, Or is it podéis merely a elegir trick of the light? el personaje que queréis para abrir el cofre, ¿vale? Un cofre con el sello de tu familia. Mucho ojo, yo os aconsejaría. Estos normalmente tienen una trampa. Yo os aconsejaría abrirlo con una llave. Voy a probar a abrirlo con una pala, a ver si pasa algo. ¡Oh, qué bien! Ha funcionado. ¡Uy! ¡Oh, 1000 de oro! ¡Madre mía! Con una pala o con una llave os aconsejo abrirlo, ¿eh? Todo esto es parte de. Todo esto que os estoy contando de los objetos es parte de la información que me ha pasado Fran de Generation Freaky. Así que, de nuevo, muchas gracias, Fran. Bueno, ahora volvemos a. Vamos para allá. Vamos a esta sala. Ay, que me sube el estrés, que me sube el estrés. ¡Ay! Otro lanzacopas, otro generador de estrés. La copa tentadora. Que no me des ese vino, hombre, que eso tiene pinta de estar picado. Venga, vamos a repartir amor. Vale, explosión activa. ¿Dónde está la cegadora? Gas cegador. Vamos a ver si le cegamos un poquito. Y resiste, ¿no? Cuidado. Uf, tenemos este personaje aquí ya. Que no me gusta nada. Nos han hecho una merma. ¡Y cómo se ceban! Vale. Vamos a curar nuestro cruzadito. Fijaos que nos han hecho aquí una merma. Menos 10 de daños. Perdón, más 10% de daños por esfuerzo durante 3 rondas. O sea que el estrés nos subirá un 10% más durante 3 rondas. Bueno, léanse la cartilla ustedes, por favor. Vale. Pues nada, vamos a envenenarlo. Pero leñe. Que el tío me lo esquiva todo. Vale, reparte, espera. Posibilidades 73, 4, 8. Venga, me arriesgo. No me fastidies, hombre. Como veis, ya empiezo a sufrir. Que no me tires vino, pesado. 15% 15 de estrés, me cago en tu. A ver. Venga, un crítico ahí. Bueno, eso ha sido bueno.
quickly the time. No, sí, uno por otro. Y toma estrés. Venga, sí, más estrés. Hala, cartilla y uno fuera. Venga, los dos fuera. Venga. Y ahora te toca a ti, petardo asqueroso. Payaso del demonio. Pero... anda la leña, que me esquiva todos los tiros. Un crítico de uno. Bueno, peste, nada, me voy a comer un marronaco ahí. A ver. Vamos a ver si con la luz deslumbrante lo puedo stunear. Bien. Y muerte. Como veis, soy un sufridor, ¿no? Espera, ¿quién tiene hemorragia? En estos momentos también los podemos curar, con la venda. ¿Vale? Uf, estoy un poco... Vamos a darle un par de comida, un par de comidas, venga, venga. Fijaos, y estas de las mazmorras fáciles, ya las estoy pasando canutas. Bueno, vamos a la siguiente sala. Mochila. A ver quién está mejor, quién está menos estresado. Pues tú, abre tú la mochila. Hay cosas que... ¡Oh! Mira que de comida, vale, pues esto me viene estupendo. Por cierto, las cosas que no os gastéis, no las podéis guardar para otra aventura, ya que estamos. Vale. Lleno. Vale, yo también. Según le... No nos han pedido de comer porque ya les he ido dando comer, pero si no, los héroes nos pedirán de comer. No te me estreses. Vamos a subir un poquito más el nivel. Como veis, las antorchas vamos bien. Con 8 son suficientes para una mazmorra de este tipo. ¿Veis? Ahora nos piden de comer, ¿vale? Si no pudiéramos comer, tendríamos nuestro castigo, La hemos completado. Y ahora aquí tenemos un momento interesante, ¿vale? Porque fijaos, nos queda una habitación por explorar y ya nos la da por completada. Aquí, dependiendo del estado en el que esté el grupo, tenéis que decidir. O sigo o me vuelvo al pueblo. Pues yo, ¿qué hago? Como veo que el grupo está bastante bien, me arriesgo a seguir. Vale, y soy avaricioso. ¿Veis? Aquí tenemos, vale, por suerte tenemos una pala. Si no, nos comeríamos aquí un taco de estrés. Y vamos a ver qué premios hay. Vale. Bueno, como veis, nos encontramos aquí a unos energúmenos. Vale, granada de plaga, gas cegador. Vale, ahí está, los dos de atrás. Bien, bien. Mal. Este luego le... Vale. Venga, vamos a repartir amor. Vamos a intentar aturdir a este señor. Nada, mi luz no te ciega. Vale. Ya nos hemos salvado de un par de golpecitos. Venga, vamos a darles la cartilla a estos señores. Más eres un crack esquivando. No nos sirve de mucho hacer hemorragia contra estos señores porque son esqueletos. Venga, ya nos hemos deshecho del peor de todos, para mi gusto. Y venga, vamos a envenenar a este merluzo. Ahí estamos. Venga, ahí. Es que hace mucho daño, Un poquito de curación. Como veis, la clériga es muy importante. ¿Dónde estaríamos si no fuera por nuestra amada clériga? Vamos a quitar este bestardo. Venga. Fijaos todos los cadáveres que protegen a este señor. Hay personajes que tienen habilidades que limpian esto, ¿vale? Explosión nociva. Esto no sirve. Vale. Vamos a intentar... Vamos a ver si lo puedo aturdir. Y así ya rematamos la faena. Bien, bien, bien. Vamos limpiando esto de cadáveres. Vale. Vamos a aturdirlo de nuevo, a ver si podemos. ¿Veis? No le dejamos hacer nada con estas habilidades. Hay que intentar siempre sacar provecho a las habilidades de tus personajes. A veces, más que curar, por ejemplo, como ya estamos al final, ya me interesa
¿Qué es esto? ¿Juicio? No sé qué. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué hace el juicio? ¡Ah, toma ya! ¡Ay, encima cura el personaje! ¡Toma ya! Victoria, mirad, nos han dado una llave. Vamos a utilizarla ahora. Vale, venga, tú que estás menos estresado. Una llave que contiene el sello de su familia. Ya os digo que cuidado, que esto muchas veces tiene veneno, ¿vale? Utilizamos la llave. Y conseguimos... ¡Uf! Esto vale... Esto es como oro en paño, estos objetos, ¿vale? Bueno, si os fijáis, nos ha quedado el sitio bastante lleno. Nos ha quedado un huequecito aquí. Y ya está, misión completada. Ahora ya no hay nada, como veis, ya no hay nada más que recorrer la mazmorra. Podríamos ir a por este objeto, pero no voy a dar la vuelta, porque seguro que es una chorrada. Y fijaos que nos han sobrado 5 antorchas. También nos hemos encontrado, creo que 2 a lo largo de la aventura. Nos quedarían 3, es bastante justo, ¿vale? O sea que con 8 más o menos os podría dar. Pues nada, aventura completada. Vamos a ver premios. Hemos hinchado cosas, ¿eh? Sí, es que esto es un gustazo cuando lo coges. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego va a haber algunas que nos van a faltar, ¿eh? No penséis que esto es abundancia, ¿eh? Bueno, esto es de determinación. Todos vamos subiendo de nivel. A ver qué nos... A ver nuestro cruzadito, parásito de la cala. Aventurero de la foresta. Este no, mira, no ha cogido nada. Asesino de bestias. Ha sido todo positivo. Madre mía, esto no me lo creo ni yo. Seguro que no está grabando el ordenador esta partida. Seguro. Bueno, y estas son las negativas, ¿vale? Que podemos tener de las dos. ¿Veis? En el registro de actividad nos sale que hemos completado nuestra primera incursión. Y bueno, y ya está. Podemos ver los nuevos héroes para reclutar, que como veis tenemos aquí 3 que ya son diferentes clases, ¿vale? Los cogemos a los 3, porque para la siguiente mazmorra los voy a utilizar. Y cada uno tiene unas habilidades diferentes. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito, ¿viste? Nos faltan pergaminos, así que no podemos mejorar de momento más la diligencia. Bueno, ahora vamos a... Bueno, los edificios los vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Os parece bien? Porque este ya, si no, nos va a quedar un poco largo. Mi concentración está al máximo y no puedo entrar en acción. Hay que ver, ¿eh? Ah, otra cosa. Los objetos. Mirad, estos son el objeto que hemos conseguido, ¿vale? Piedra de merma. Este es común. Común quiere decir que lo pueden utilizar todos los personajes. Hay objetos que son específicos para cada clase. 20% de posibilidad de probabilidades de habilidad de merma. A cambio, nos quita 1 de velocidad. Pues bueno, compañeros, aquí lo dejamos por hoy. El cementerio sigue vacío, me alegro que no se me haya muerto ningún personaje por el camino. Y nos vemos en el próximo capítulo de Darkest Dungeon. Espero que os guste la serie, que mi ordenador siga tirando y pueda seguir haciéndolo. Un gran saludo y adiós.